I donem la benvinguda a Juan Medina. Juan Medina, presenta-ho tu i anem a la marxa. Bueno, Juan Medina és el nou president d'ACICOM, és a més politòleg i està és regidor de Quart de Poblet, però bueno, jo la veritat que preferís que ell mateix es presente, que diga, bueno, qui és Juan Medina i què l'ha portat a presentar-se a la presidència d'ACICOM. Bon dia, gràcies per la invitació i bueno, és molt difícil presentar-se uno mismo. Lo que és difícil, però bueno. En definitiva, bueno, pues soy un ciudadano que tema comprometido con la sociedad, porque además antes de ser político, incluso politólec, yo ya estaba participando desde muy jovencito en temas asociativos. Con deciros que con 14 años ya participaba en una radio libre, que entonces habían hasta que nos cerraron la policía, en Radio Torta, en Paterna. Y bueno, y de ahí pues diferentes asociaciones y entidades sociales he estado trabajando, sobre todo en lucha por el tema de la desocupación juvenil en aquel momento, y después el movimiento contra la intolerancia. Y después, bueno, otras batallas me han llevado. Como también participar en la fundación de ACICOM junto a José Ignacio. Bueno, tenía que decir que Juan Medina es soci fundador en el 2009 de ACICOM, y bueno, pues ha tornat ara a encapçalar desde fa 15 días aproximadamente una nueva asamblea, un nuevo equipo directivo, que ya era hora renovarse, porque claro, 13 años de vida que té ACICOM. Y bueno, ¿qué es lo que te ha impulsado a donar y sepas que es una responsabilidad y en un momento que el movimiento asociativo no tenéis más a gent que se dedique? Parece que cada uno va a lo seu y dedicar temps, ganes y esfuerzos a proyectos colectivos es muy importante. Costa renovar, ¿no? Que ni hacha no es generaciones también a la cap de los proyectos. Sí que costa bastante. Yo creo que precisamente ha sido un momento crítico para la propia asociación, pero también por la situación política que hemos visto en la intervención anterior, la necesidad de un tercer Botanic y bueno, de la incertidumbre de dentro de poco, ¿no? Yo creo que en este momento crítico pues me ha hecho echar un paso adelante, pues para precisamente fortalecer mucho más el tejido asociativo si cabe, ¿no? Sobre todo desde ACICOM. En ACICOM pues ha habido un debate interno y un evidentemente un trabajo que no sigue continuando y se sigue desarrollando dentro de la cultura y del espíritu crítico y plural de la propia asociación, con un montón de actividades que eso continúa. Y en este momento pues yo creo que había una necesidad de revitalizar la asociación con gente también pues joven, con gente con experiencia, una relación intergeneracional y ofrecer un fortalecimiento de la propia entidad de ACICOM, ¿no? Bueno, este mateix programa és un programa que organitza ACICOM i que dona veu, com heu vist, a la ciutadania que lluita dia a dia. No sé, en ese sentido, ¿qué podrías destacar de lo que ha sido la trayectoria de ACICOM en estos 13 años y los nuevos reptes que se plantechen? Bueno, yo creo que ACICOM ha estado en momentos ya difíciles en sus inicios, cuando precisamente estaba la derecha gobernando y donde la transparencia era poca, el acceso a la información apenas. Y la reivindicación en este sentido y al derecho al saber y derecho a la comunicación y la información era fundamental. Yo creo que bueno, sí que en estos dos legislaturas ha habido un cambio diferente, con sus críticas, evidentemente, pero creo que ACICOM ha contribuido bastante, ¿no? Porque habría que recordar cuando no existía la ley de transparencia y que ACICOM ha contribuido. Ahora con la ley de participación ciudadana también ha estado contribuyendo de nuevo a ACICOM, y en este sentido es una entidad que se preocupa pues por el derecho a la ciudadanía a tener la información, al derecho al saber, a tener transparentemente y pedir que además que den cuenta los gobiernos, y a tener el derecho también al acceso a los medios de comunicación. Yo creo que eso es fundamental. Pero luego que sea un motor de la cultura valenciana, de la cultura de la producción del audiovisual valenciano.
a través de, yo creo que destacaría bastante lo que es el Festival de Cinema de Cinema Ciudadà y de y Compromés, que bueno, que hemos llegado a estar en 60 proyecciones y 40 y pico locales que se han desarrollado, y en ese sentido, bueno, pues un montón de actividades también que los nuestros socios y socias pues impulsan y que crean cultura y un espíritu crítico y plural en la sociedad. I per a continuar amb aquest enfortiment, què plans o quines idees estan pensades per a desenvolupar de cara a la teua presidència? Bien, evidentemente ya continuar con toda la actividad que llevamos, que es bastante importante, ya es serio, y yo creo que estamos cumpliendo y tenemos una base social que se ha reanimado también. Yo creo que a veces los cambios son un poco difíciles al principio, pero que se han activado y tenemos un consejo de gestión pues que están tomando pulso y estamos asumiendo pues toda la actividad que se está desarrollando, ¿no? Tenemos el Docs Barcelona, que se emiten documentales en versión original con subtitulado en catalán, creo que es lo único cineclub que proyecta este tipo, o alguno habrá, pero no mucho. Y tenemos el festival, que lo vamos a impulsar, y luego vamos a hacer repensar un poco la entidad y fortalecer al propio asociado o asociada de ASICOM. Queremos impulsar que de alguna forma que revitalicemos la entrada de nuevos socios y socias, y creemos servicios donde el punto de encuentro pues sea enriquecedor y ese debate interno pues sea también plural, y que sigamos pues bueno, ofreciendo nuevas actividades y nuevas sinergias. Juan, sí que insistís en este tema de la implicació de la massa associativa, no? N'hi ha moltes formes de participar. Sí que n'hi ha llines, per exemple, pues, llines de treball per la igualtat, llines de treball per la qüestió dels drets lingüístics, llines per el tema de participació ciutadana. Jo crec que, sobretot, com faries una crida, Juan, a aquestes persones que diuen, che, pues jo tinc temps o tinc inquietud? Així tenim a dos persones, una persona que està finalitzant el màster de nou periodisme i comunicació política, com és Sara, o Sergio, que està en segon de periodisme, i per tant són gent que bueno, que pot ser molt interessant, que també, inclús des d'una via professional diferent de compromès en la societat, fer una crida així, el mateix que la gent que fa pràctiques també. És a dir, com faries una crida, i què haurien de fer aquestes persones que ens estan escoltant o que ens van escoltar per xarxes socials o en el canal de YouTube, que acudisquen a SICOM, i com poden acudir i com poden contactar, i on està SICOM? Muchas preguntas. Bueno, ¿cómo podemos? Sí. En el Centro Cultural Octubre estamos allí, tenemos una atención, y si no, también tenemos una página web que recoge toda la actividad y desde los 13 años que llevamos, y también están los emails y que podéis contactar. ¿Cómo es la página web? asicom.org, y ahí está centralizada toda la información, intentamos tenerlo bastante actualizado. Bueno, la pregunta que me estabas diciendo, pues yo creo que para la sociedad es fundamental participar, ¿no? Y construir su, comprometerse en su propio entorno, en su propia territorio, ¿no? Pero sí que es verdad que la llamada, sobre todo a los jóvenes que empiezan o que tal, la vía de la participación desde el voluntariado, desde las entidades sociales, pues es una vía muy, muy enriquecedora personalmente y profesionalmente, donde además se le puede abrir la mente. En mi caso fue así también, quiero decir que fue meterme en una entidad social, un movimiento asociativo, y cambiar y ver unas perspectivas de posibilidades, ¿no? De crecimiento personal, y que además eso ha aportado una experiencia. Entonces yo creo que las entidades sociales como ASICOM, pues tenemos que hacer una buena gestión del voluntariado y de la gente que participa, donde la gente sepa sus derechos y sus deberes, de ese compromiso que tiene. Es algo que vamos a trabajar en estos nuevos años, y para ofrecer la oportunidad, que el compromiso puede ser una hora, dos horas, puede ser varios días o tal, pero que al final se realice, y que eso tenga un beneficio de experiencia y de crecimiento personal, en definitiva, ¿no? Y yo creo que por ahí puede ser algo muy interesante, pero puede ser para jóvenes como puede ser para personas mayores que a lo mejor tienen su tiempo, y en este caso personas que a lo mejor se han jubilado, pero que hoy en día son personas jóvenes. O sea, la jubilación actual
bueno, ha avanzado mucho la sanidad y tal, y son gente que puede, tiene un conocimiento y una experiencia y un bagaje que nos puede aportar muchísimo, y ojalá esa relación intergeneracional sea mucho más, con sinergia más de crecimiento, ¿no? Pues eso, yo me quedé también en la participación de entre Chen Chove y Chen Tan, esa experiencia, ¿no? Que al final es lo que fa que todos pugam aprendre uns de l'altre, de cómo es relacionen ara els nous moviments, la Chen Chove, y en les persones que ens poden dir, això s'ha estat fent aixina estos anys, podeu seguir col·laborant amb nosaltres, i jo en quede miraré el web i tot de així com per aquest interès que tenim les persones que fem este programa en comunicació i ciutadania. Sí, volem aprofitar esa crida que fa Juan a incorporar-se a activitats, és a dir, no mos dona temps el programa, perquè avui tenim un programa carregat, però per enumerar sols alguna de les coses. Vull dir, n'hi ha un cineclub que mensualment se projecten en 7 localitats del País Valencià, pel·lícules en versió original i en català con subtitulació. Tenim el festival que farà ja la novena edició. N'hi ha, per exemple, el grup de memòria històrica, que és molt actiu i està creant grups de clubs de lectura en les biblioteques municipals. N'hi ha el tema d'igualtat, de participació. La defensa de la llengua és una multiplicitat, i sobretot la defensa de la llengua en camps no només de denúncia, sinó també de creació, per exemple, en la digitalització i les noves tecnologies. O, per exemple, el tema del medi ambient, el tema de les publicacions valencianes, el tema de l'art urbà, no? Que inclús tenim una vocalia d'art urbà. És a dir, bueno, com vegeu, Juan ha obert l'espai a moltíssimes activitats, però també si algú té que vol plantejar relacionat amb la ciutadania i la comunicació, aquests dos pols, benvinguts. Quin seria el correu que podrien escriure o telèfon per a dir? Bueno, pues asicom@asicom.org és un dels correus que general, i també en la pàgina web teniu el telèfon, n'hi ha un telèfon, i el despatx, com deia ell, en l'octubre, de moment s'està reorganitzant el treball, n'hi ha una persona en administració tots els matins de 9 a 1, crec que és, de 9 a 13 hores. Està Javi allí i us va atendre. Molt bé, doncs benvingut i moltes gràcies, Juan, i bueno, està... Clar, és la teua casa més que de ningú, que tu eres el president de l'associació que fem possible això. Bueno, muchas gracias. Yo creo que es casa de todos y de todas, sobre todo de vosotros que estáis construyendo y estáis dando, nunca mejor dicho, la voz a la ciudadanía, ¿no? Y eso es fundamental. Molt bé, doncs llarga vida a SICOM i el nou equip que tira del carro.